resumen y un resultado del Canelo Álvarez contra Yermel Charlo. Comenzamos. Primer asalto. Mucho tanteo en los primeros minutos del combate. Ambos se estudian y el mexicano se aventura a lanzar la primera mano, que no impacta en Charlo. Se mueve el estadounidense por el ring y Canelo se hace con el control del cetro. Llegan las primeras combinaciones del Canelo, que pone a Charlo contra las cuerdas. Segundo asalto. Presiona Canelo. Llega con las primeras manos y pone contra las cuerdas a Charlo, que no logra conectar sus golpes y chocan con la guardia del mexicano. Castiga contra las cuerdas Canelo. Tercer asalto. Mantiene el ritmo el mexicano, que avanza lanzando sus golpes. Gancho al hígado para Charlo. Llega con volados de derecha Canelo y el estadounidense se tiene que abrazar para intentar frenarlo. Cuarto asalto. Sigue con su presión el mexicano. Castiga de nuevo a Charlo contra las cuerdas. Vaya derecha de Canelo y el estadounidense se abraza de nuevo. Quinto asalto. Presiona Canelo y Charlo intenta responder con un par de manos. Le persigue el mexicano por el ring buscando el cuerpo. Conecta una combinación el estadounidense, pero rápido ataca de nuevo el Canelo. Todo un bulto, ¿eh? Sexto asalto. ¿Cómo persigue Canelo a Charlo por el ring? El mexicano hace que el estadounidense se recorra todo el cuadrilátero, intentando evitar los golpes. Le vuelve a cazar contra las cuerdas. Séptimo asalto. Canelo manda la lona a Charlo con una dura mano. El estadounidense se recupera, pero el mexicano aprovecha para conectar y ponerle nuevamente contra las cuerdas. Octavo asalto. Charlo intenta meter una marcha más para que no se le escape el combate, pero el mexicano presiona y le pone contra la esquina. Busca conectar golpes al cuerpo y sale de las cuerdas. Noveno asalto. Charlo busca mantener el combate en la larga distancia, pero el mexicano recorta. Persigue el mexicano a su rival por el ring. Décimo asalto. Vaya manos del tapatío. Castiga el cuerpo de Charlo, que huye por el ring. Bloquea Canelo los golpes del estadounidense. Onceavo asalto. Canelo mantiene la misma táctica. El mexicano busca acortar distancias para castigar el cuerpo de Charlo, pero este se mueve por todo el ring intentando escapar de él. Puta, se la pasó escapando este hombre. Y último asalto y final del combate. El mexicano sale ante un Charlo frustrado, que lanza manos al aire. Vuelve contra las cuerdas el estadounidense, que se abraza a Canelo sin querer soltarle. Sigue buscando el cuerpo de Charlo el tapatío. Y obviamente, victoria de Canelo Álvarez. El mexicano retiene su título indiscutido del peso supermedio al vencer por decisión unánime 119-108, 118-109 y 118-109 a Yermel Charlo. ¡Todo un bulto! Luego se quejan de que al Canelo lo bulleamos porque puro bulto le ponen, pero pues si es que es cierto. Ahora sí que solamente cuando peleó contra el Monimoni, ¿eh? Y salió hiper lastimado. Bueno, pues aquí les dejo el resumen, compatriotas. Bye.